Hola, no sé si ya vieron que subí un video nuevo sobre mi aniversario. Digamos que es el resumen de mi canal, de todo lo que hice en este año. Y pues bueno, miren lo que me mandó mi novio. Luego quise feliz aniversario, te amo y un oso de peluche que está a la mitad de mi cuerpo. Está bien grande y súper suavecito. Tiene un moño. Y también me mandó una carta súper bonita. Mi novio es un romántico. Vean todo lo que me escribió. O sea, está muy grande. Pero esa no se los voy a leer porque pues es mía, ¿no? Y esto, que son unas flores. Ya las puse en un florero. Según tiene un corazón en medio de flores blancas. Pero yo no le veo tanta la forma. Huelen delicioso, amo las flores y me encanta que siempre mi novio me regala flores en fechas especiales. Y sí, tengo un álbum de todas las fotos que me ha regalado en nuestra relación. Y me encanta, me encanta. Yo sé que muchas personas dicen tal vez que los europeos son la mayoría o algunos muy fríos, pero pues nada que ver. De hecho, yo creo que son más románticos que muchos mexicanos que conocí. ¿Qué onda con mi cabello? O sea, según me puse gel para que estuviera todo así y no se pega. Pero bueno, es todo. Ah, no, mentira. También me regaló este collar. Miren, chequen. Es de chapa de oro, creo que se dice así. No sé, y plata. 14 quilates y plata en 9 punto, no sé qué pex. No sé, no sé de joyería, pero está muy bonito, me encantó. Está como que sencillito. Es una estrellita y una luna. Porque la cajita decía que el amor, te amo desde de aquí a la luna, de ida y vuelta o algo así. Y sí, me gustó mucho. Gracias, mi amor, te amo mucho. Y si no han visto el video de nuestro aniversario, pues se los comparto y ahí está. Y a mi novio le encantó, tanto que hasta lo compartió en su Facebook personal y es como que, wow, muy bien. Ya como que ya dijo, quiero que todo el mundo lo vea, lo comparto. Ya sea sus conocidos del trabajo, su familia, no le importó. Así que eso me hace también como que muy feliz, porque más que nada queríamos como que reservar un poquito mi canal para esas personas. Pero bueno, ya así fue. Lo compartió y qué bueno que lo hizo. Y pues es un detallito que es pequeño, pero también me dio como que mucha alegría que le haya gustado tanto como para compartirlo en su ámbito personal, ¿sí me explico? Ya que los europeos no comparten tantas cosas en internet, no hacen tan pública su vida. No muchos, o sea, pueden ir a un chorral de viajes y no comparten las cosas y cosas así, o sea, se lo dejan más como que para ellos mismos. Y pues bueno, a él ya no le importó tanto, creo que ya se está americanizando, o sea, de América, del continente, no de gringos. Y pues bueno, eso creo que a la vez está bien y a la vez está mal. Siempre hay que tener como que un límite, ¿no? Tampoco es como que les voy a enseñar toda la carta y cosas así. Ejemplo, ¿no? O sea, es como que mostrar a la vez sí y a la vez no. En fin, bueno, ya sé que hay mucho ruido, así que ya dejo el video aquí. Y pues es todo, solamente quería enseñarles como que los detallitos que tuvo mi novio conmigo, como el video que subí la vez pasada del día de San Valentín, también me mandó flores. Y también en otros aniversarios me ha dado flores, pero no lo subo. Así que dije, ¿por qué este no? Y es todo, me despido. A ver si pronto subo otro video. Yo creo que mañana está publicado, pero está en privado. Así que quiero que llegue a los 100. Yo creo que este día ya llega a los 100 para ya publicarlo mañana. ¿Ok? Bye.